1:53 minutos. Muchos ya están de vacaciones, otros los tienen a la vuelta de la esquina. Vacaciones, tiempo en el que la familia comparte mucho más tiempo. Pero, ¿qué ocurre cuando son familias reconstruidas? ¿Qué papel juegan los padrastros, las madrastras? ¿Cómo se deben enfrentar a este periodo estival? Es de lo que vamos a hablar con Amelia Zamora, que es psicóloga del Servicio de Apoyo a los Servicios Sociales de la Empresa Municipal de Servicios de Tres Cantos y que está ahí al otro lado del teléfono. Amelia Zamora, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Sonia? Buenas tardes. Bueno, muchas veces todas las familias, ¿no?, se tienen que preparar a este periodo que es un poco especial con comparación con el resto del año, porque hay que compartir, lo digo también como un placer, pero bueno, que a veces es un placer y tiene inconvenientes, mucho más tiempo de convivencia, ¿no? Sí, eso es. Durante las vacaciones estamos 24 horas juntos, ¿no?, con los niños. Uh-huh. Entonces, pues es algo parecido a los fines de semana, pero más prolongado, ¿no? Más días, durante más tiempo. Sí. Entonces, bueno, pues para algunos padres, sobre todo cuando los niños son más pequeños y más demandantes, pues es como más, un poco más cansado, ¿no? También es más disfrutón porque se comparte tiempo pues de ocio, de juego, de relajo con los hijos, pero bueno, normalmente muchas familias se organizan para ir juntas porque si hay niños, los niños se entretienen solos y así los padres pueden descansar. Eso sería una buenísima opción, ¿eh? Buscar otros amigos que tengan niños y se de familia de vacaciones juntos y así ellos se entretienen, que es algo que también ayuda mucho, pero sobre todo tampoco sentirse culpable, ¿eh? Porque vemos que es algo común, que le pasa a todos, ¿eh? No que digamos, ay, qué mal padre, qué mala madre soy porque me canso más y me desespero más, que es lo normal. Es lo normal y es importante que las vacaciones sean para descansar todos, no solamente los niños. Uh-huh. Pensar que los niños además tienen pues casi 3 meses de vacaciones y los adultos pues tenemos mucho menos tiempo. Claro. Es muy importante que los adultos tengan espacio para descansar. Yo siempre digo que los padres cansados tienen mucha menos paciencia para educar. Uh-huh. Tienen pues peor carácter porque están agotados y entonces no aguantan, ¿no? Y entonces que los padres descansen, que se permitan desconectar, pues es algo que es bueno para toda la familia. Bueno, y si a esto le añadimos una vertiente más, en las familias reconstituidas, en las que aparece la figura del padrastro, madrastra, de la pareja, de la madre o padre, también puede ser un momento de fricción, ¿no? Sí, es un momento en el que puede haber más fricción porque se convive mucho más con el padrastro o con la madrastra. Yo siempre diferencio distintos momentos, ¿no? No es lo mismo cuando el padrastro o la madrastra acaban de llegar a la familia, por decirlo así, que cuando ya llevan más tiempo y todas las cosas están más acomodadas. Yo creo que uno de los momentos más críticos, sin duda, es cuando llevamos poco tiempo en la vida de los niños. Estamos perdiendo un poco el sonido de la conversación con Amelia. A ver si ahora podemos escuchar un poquito más, Amelia. ¿Hola? Sí, ahora mejor. No, digo que durante las vacaciones sí se puede convivir más tiempo y que obviamente es una situación más crítica para aquellas personas que están empezando a conocer a esos hijos, ¿no? Que llevan un poco tiempo en la familia y este verano vaya a ser a lo mejor el primer periodo de una convivencia así un poco más larga. Entonces, bueno. ¿Qué consejos les damos? A ver, que apunten. ¿Qué consejo le podríamos dar a esa primera experiencia, padres, padrastros y madrastras, en su primer año? Bueno, pues que primero, que tengan paciencia para que los niños poco a poco sean los que se acerquen a ellos. Y no estar ahí como muy encima, muy pendientes, intentando agradar en exceso, porque podemos un poco como resultar intrusivos. Estamos teniendo malísimo sonido ahora mismo. He escuchado lo de paciencia, no ser muy intrusivos tampoco, serían dos de las claves, ¿no? El guardar un poquito las distancias. La comunicación también sería, en este caso, imprescindible, como es también imprescindible en la charla que mantenemos todos los lunes con Amelia Zamora. Nos quedamos con estos consejos, ¿no? Paciencia, un poquito de mantener las distancias y mucha comunicación, ¿no? Intentar disfrutar también. También. Amelia, intentamos disfrutarte el próximo lunes, que hoy parece que es imposible, ¿de acuerdo? Que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Amelia Zamora, ya saben, es psicóloga del Servicio de Apoyo a los Servicios Sociales de la Empresa Municipal de Servicios de Tres Cantos. Un saludo y muy buena semana. Igualmente.
Igualmente, Sania, un abrazo. Chao, hasta el próximo lunes. Adiós.